Avui la nova escena parlem amb Jairo Zabala, o més conegut com De Pedro, que ens va presentar el seu darrer treball, El Passajero. Hem parlat amb ell i ens ha confessat que tot i haver recorregut mig món, aquest és el viatge de la seva vida. Buenas noches, Jairo, bienvenido a Tarragona. ¿Qué tal por aquí? Pues muy contento y es un privilegio siempre que ir a tocar y que la gente te venga a ver. Y en este caso tenemos la ocasión de celebrar el nuevo disco, ¿no? de la banda de Pedro, que se llama El Pasajero. Y bueno, este viaje que nos está llevando a sitios tan preciosos y tan bonitos como Tarragona. Vimos en el último videoclip de diciembre el trabajo que hiciste con Vetusta Morla, que sí. Aparece Tarragona, curiosamente. Hay algunos planos de recursos, sí, y no es solo ese. Hice uno en el pasado, en el primer disco, con Rise and Red, que creo que vinimos también a Tarragona. Sí, no sé qué pasa aquí, que tenéis una luz y el Mediterráneo. Me da mucha envidia. ¿Y qué podemos encontrar en Pasajero? ¿Qué nos puedes explicar? Pues es un... Es un cúmulo de canciones que ha costado mucho ponerlas en común y me ha costado 3 años de darle muchas vueltas. Y bueno, es lo mejor que he podido hacer. Espero que sea suficientemente bueno para seguir emocionando a la gente que lo escuche como hasta ahora, ¿no? Y no paras, también estás haciendo un documental, ¿no? No sé si nos... se acaba de estrenar hace 2 años y medio, en medio de la composición del disco. Paloma Zapata, una realizadora con la que trabajo habitualmente, me propuso irnos a Senegal y rodar un documental. Y bueno, pues la conexión de cerca, ¿no?, con músicos africanos fue un punto de inflexión en el bloqueo, a lo mejor, creativo que yo tenía, y me ayudó muchísimo. Se llama Casamance, la banda sonora de un viaje. Lo podéis ver, además van a estrenarlo en un canal Movistar Extra, sí. Muy bien. En breve, ya el 12, el 13 de febrero, o así, o sea, ya la semana que viene. Muy bien, muy bien. He leído que El Pasajero ha sido el viaje de tu vida. ¿Esto es así? Más bien, el viaje es mi vida, porque no me puedo librar de él para buenas y para malas, ¿no? O sea, De Pedro nos lleva por todo el planeta y tenemos la suerte y el privilegio, ¿no?, de disfrutarlo. Intento llenarme la mochila de todos esos viajes, esos encuentros musicales, para egoístamente no pintar las canciones que voy componiendo. ¿Quién te ha influenciado para poder tener esa creatividad y esto? No hay una persona, han sido muchas, ¿no? Y no ha sido de un día para otro. El proceso creativo es un proceso muy largo y muy lento, por lo menos en mi caso. Me encantaría decirte que no me cuesta trabajo, pero son muchos años en esto de la música y cada vez te vas dando más cuenta que más te queda más por aprender y más colaboraciones por hacer. O sea, me falta tiempo, ¿no? ¿Qué colaboración que no has hecho te gustaría hacer y con quién? Muchísimas, incontables. Me encantaría aprender y acercarme al flamenco en algún momento dado de mi vida. Me encantaría seguir viajando a África y seguir yendo a la raíz y entender más, si cabe, el corazón del ritmo. Y son continentes, ¿no?, de música. Brasil también me interesa muchísimo. Uh-huh. Muchos artistas que me encantaría hacer algo. ¿Qué grupos escuchas, por ejemplo? Escucho de todo. No como lentejas todos los días y me encantan las lentejas, pero... me gusta llenar mi día con todo tipo de música. Por supuesto, los grupos que hacen vanguardia ahora mismo me interesa muchísimo. El otro día escuché el último single de Dirty Projectors, me parece una pasada. Pero también me voy atrás y escucho música tradicional de folclore latinoamericano, como he dicho antes, flamenco, o música africana, Brasil, no sé. Intento saciar mi apetito voraz de música todos los días. Bien. De todas tus canciones, ¿tienes alguna preferida o que sea muy especial para ti? Todas son especiales. Quizá hay un tema por el que empezó todo, porque fue un tema que hicimos juntos, Amparo Sánchez y yo, que es un bolero, Don't Leave Me Now, que Calexico empezó a versionar, y por ese tema Calexico me conoció y me invitó a tocar con ellos y ayudarme a grabar mi primer disco, y así empezó toda esta aventura de Pedro. Muy bien.
De todas las salas, festivales del mundo, ¿cuál, por ejemplo, te encantaría tocar? El Acero de Tarragona. ¿Cómo compones? ¿Cómo te inspiras? Me encantaría tener una fórmula, pero no la tengo. Y cada vez es de una manera diferente. Y a veces oigo una melodía o un ritmo que me interesa, intento aprendérmelo y en ese proceso de aprendizaje, pues me enredo o me leo un libro, veo una película y capto una idea. Siempre he visto robando, ¿sabes? Me encantaría que me saliera así por ciencia infusa, pero no. Los músicos siempre intentamos agarrar y aprender de todo lo que vemos, escuchamos y no tengo una fórmula. Me encantaría tenerla, la verdad, pero no. Si no fueras artista, ¿qué serías? No sé, Intacristales, muchas cosas. Me ha gustado el artista, ¿sabes? Me ha gustado. Claro. Yo me considero músico, ¿no? Y no lo sé, no sé qué sería. Pues no, nunca me lo he planteado. Muy bien. Ya para acabar, ¿qué planes de futuro tienes? Pues los planes de futuro son seguir presentando esta gira, El Pasajero, que nos va a llevar y que nos ha llevado ya en el año que acaba de salir, hemos estado en Escocia, en Brasil. Ahora estamos aquí en Tarragona, nos vamos a ir en marzo a toda Europa, no sé, lo que venga, yo seguir tocando, donde me llamen, ahí estaré. Muy bien, pues muchísimas gracias Jairo, de Pedro, y bueno, mucha suerte para esta noche. Muchas gracias a vosotros, un abrazo.